desde el centro de la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, Contrarreloj. Reportajes, entrevistas, noticias al alcance de tu mano por profesionales de la comunicación. Noticiero en redes, Contrarreloj, un programa de Global Comunicación. Buenos días. Qué bueno que nos hace el favor de acompañarnos. Estamos listos hoy martes 1 de febrero del 2022. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa informativo, les saludo con el gusto de siempre. Soy Fernando Pérez Rodríguez y bueno, pues damos inicio con las noticias. Ahora encuentran una persona sin vida en Santana, Huitlalpan. Los pobladores lo descubrieron primero, dieron aviso a la policía y bueno, pues la policía dio aviso al Ministerio Público. Hacienda no otorgará más recursos para revocación de mandato, informa el Instituto Nacional Electoral. La autoridad electoral recibió la respuesta sobre su petición presupuestal, por lo que deberá llevar a cabo la consulta popular con los recursos que tiene a su alcance. La reforma eléctrica no viola tratados internacionales, vuelve a asegurar Rocío Nale y dice, nos quieren amenazar con el petate del muerto. En la reunión plenaria del Partido del Trabajo, que se desarrolla de manera privada, sostuvo que la iniciativa presidencial se cuidó mucho para evitar cualquier conflicto ante tribunales internacionales. Dictan formal prisión a Facundo Rosas por caso rápido y furioso. Según la fiscalía, Facundo participó en el operativo en el que se introdujeron armas de manera ilegal de Estados Unidos a México. Oiga, mientras en Dinamarca levantan medidas restrictivas sanitarias y en Canadá están por hacer lo mismo, Estados Unidos pide no viajar a México por nivel muy alto de COVID-19. Por cierto, falleció el obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda, contagiado por COVID-19. En esta región del estado de Hidalgo, los presidentes de Santiago Tulantepec y Acasochitlán dan positivo a COVID. Coronavirus en México, al 31 de enero, se registraron 12.521 contagios y 198 muertes en el último día. Hasta las 5 de la tarde de este lunes, la Secretaría de Salud indicó que a nivel nacional hay 217.357 casos activos de COVID-19. La Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León son las entidades con mayor actividad viral. Explota una mina durante paso de un convoy militar en Tepaltepec, Michoacán. Un militar se encuentra grave tras la explosión en brechas que comunican a Tepaltepec con Aguililla, Michoacán. Estuvieron circulando ayer imágenes en los medios masivos de comunicación de cómo se enfrentaban los soldados del ejército mexicano contra los pobladores a pedradas. Dejan un cadáver con un mensaje dirigido a la diputada local de Morelos. El hallazgo ocurrió en el municipio de Tetecala. El hombre asesinado tenía un disparo en la cabeza. Luego de que se informara el asesinato de Roberto Toledo en Michoacán, que pues ayer era la controversia si era o no periodista, era auxiliar de una oficina de abogados. Bueno, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, se esmeró en precisar que el colaborador de Monitor Michoacán, así se llama el medio allá en Michoacán, el medio de comunicación, no era periodista y que trabajaba en un despacho de abogados. Bueno, independientemente de ser o no ser periodista, es un ser humano que pierde la vida a manos de otros que fueron evidentemente a matarlo. Y el director de este medio en Michoacán dice, esto es consecuencia de la actividad periodística que tenía, la colaboración que tenía esta persona en este medio de comunicación. El aeropuerto de Santa Lucía lleva el 88.84% de su construcción, afirma la Sedena. Programado para iniciar operaciones, el aeropuerto de Santa Lucía el próximo 21 de marzo, fecha de natalicio del expresidente Benito Juárez. La torre de control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles opera entre 40 y 60 operaciones de aviones militares al día. Bueno, ¿de dónde sacan que la 4T tiene que vivir a tortilla y frijoles? Dice Patricia Armendáriz y está defendiendo al hijo de AMLO. La diputada de Morena, Patricia Armendáriz, también señaló que los funcionarios de la Cuarta Transformación detestan la corrupción. Economía mexicana creció 5% en 2021, cayó 0.1% en el último trimestre, dice el INEGI. El contraste, el Producto Interno Bruto,
por dos trimestres consecutivos, el país estaría en recesión técnica, de acuerdo con los analistas. ¿Cómo va a estar el clima en las próximas horas y en los próximos días? Este es el pronóstico climatológico que le presentamos temprano para que haga tome sus decisiones a lo largo del día y de los próximos dos días. Hoy la temperatura actual está en 13 grados centígrados. Hoy martes 22 la máxima, 7 la mínima. Se espera un cielo soleado, completamente soleado. Mañana miércoles 23 grados la máxima, 8 la mínima. Y jueves 22 la máxima, 8 la mínima. Prácticamente tendremos pues esta semana un clima agradable. Y bueno, pues vamos ahora con el tipo de cambio. Al día de hoy está de la siguiente manera. El dólar frente al peso, el peso frente al dólar, venta 21 a la venta. Vamos a la compra 20.45, el euro 23.06 a la venta y a la compra 23.63. El tipo de cambio en promedio, así se encuentra el dólar 21 pesos a la venta, a la compra 20.45. Así están las cosas en tipo de cambio. Y bueno, vamos a los mensajes y regresamos con más información. Que tu negocio, producto o servicio se vea espectacular. Oxford Publicidad tiene para ti los mejores espacios, lonas y espectaculares en distintos puntos de la ciudad. La publicidad a tu alcance. Oxford Publicidad, contáctanos al 775-75-528-88. Primos Boutique, el estilo también es cosa de hombres. Ropa de caballero, camisas, pantalones, chamarras de marcas originales. Tommy, Michael Kors, Lacoste, Nautica, Calvin Klein, Polo y Levi's. Para los más elegantes y distinguidos, vive la moda en Primos Boutique. Vela Bartok 405, Colonia Jardines del Sur, en Tulancingo, Hidalgo. Para ese momento especial, Moncho Restaurante, con una gran variedad de menús para todos los gustos. Ven y disfruta el delicioso sabor de nuestros platillos tradicionales. Desayunos, omelette, chilaquiles, guajolotes, antojitos, tacos y alambres. Conócenos y comparte con amigos y familia grandes momentos. Con nuestras hamburguesas, alitas, costillas, burritos, quesos fundidos, malteadas y postres. Y para los más fits, un delicioso sándwich y los mejores jugos y ensaladas. No lo pienses más. En Moncho Restaurante te estamos esperando. Avenida Juárez Norte, número 600, esquina Rayón, Colonia Centro, en Tulancingo, Hidalgo. Teléfono 775-112-0612. Moncho Restaurante. ¿Te gustaría tener un recuerdo de por vida de tu peludito? Daniel Pasarán Fotografía, el mejor estudio fotográfico de Hidalgo. Te ofrecemos sesión en estudio, fotopaseos, en bosque, en ciudad o en el lugar de tu elección. Más de 200 huellitas nos respaldan. Somos profesionales y sabemos tratar a tu mascota. Llámanos al 77 14 22 13 86, o encuéntranos en Instagram o Facebook como Daniel Pasarán Foto. Los mejores instantes captados son parte de nuestra historia. Todo es mejor con ellos. Bueno, es el momento de leer algunos de los mensajes que ya tempranito están llegando por aquí a la página de Global Comunicación. Gracias, Gisela. Saludos. Estamos comenzando este mes y efectivamente el mes del amor y de la amistad. Ojalá que pues la pasen bien allá en casa. Ángel Castelán, buenos días. Saludos cordiales también para usted. Desde luego, pues quisiéramos
pues mandarle un saludo a Leti, que pues también está iniciando desde temprano actividades en casa y en el trabajo. Sí, muchas gracias. Gracias por sus mensajes, amiga. Y bueno, pues nosotros vamos a continuar en esta mañana con la información. Lamentablemente siguen, gracias Tere por tus saludos, buen día. Siguen los accidentes en el libramiento de Pitula San Alejo, accidentes automovilísticos y pues ahora una pipa pierde el control, el conductor se sale de la cinta asfáltica y al impacto se genera un incendio al interior del incluso de la cabina y pierde la vida el conductor de la misma. Esta pipa transportaba pues materiales químicos y esto pues provocó que mucho más rápido encendiera en fuego. Esto ocurrió entre pues el tramo de Pitula hacia San Alejo, que es muy peligroso, y pues no sabemos exactamente cuál fue la causa por la que salió del camino el conductor, pero lo cierto es que la Dirección de Bomberos y Protección Civil, bueno, pues acudieron al lugar. Lamentablemente, insisto, por el material que transportaban, pues incendió de inmediato y entre el golpe y el fuego, pues fue difícil lograr que el conductor quedara con vida. Tenemos algunas imágenes que queremos compartir con usted este lamentable accidente que ocurrió ayer por la tarde-noche en este tramo carretero. Por cierto, hoy a las 12 del día aproximadamente, a mediodía, estarán bloqueando, no bloqueando, pero estarán dando paso libre por la caseta de cobro de San Alejo los maestros. Ahí tiene usted las imágenes de la pipa que pues se incendió después de accidentarse, como le venía comentando hace un instante. Esta es una imagen, esta es otra gráfica, los bomberos trabajando en el lugar para evitar igual que el fuego se extendiera por los pastizales secos, pero bueno, pues lo más lamentable es que el conductor de la misma, de este vehículo de gran tonelaje con productos químicos, pues perdió la vida. Le comentaba que los maestros de la CENTE pues estarán apostados en la caseta de San Alejo hoy a mediodía y se sabe, no van a bloquear, no van a impedir el paso de los vehículos de los que transitan por el lugar, sino que más bien se entiende que van a permitir el paso libre por las casetas. Esto se sabe que ocurrirá hoy a mediodía. Está sobre este tema recabando información nuestro compañero Benjamín, probablemente tengamos algún reporte al respecto en unos instantes, pero pues lo cierto es que le pedimos manejar con precaución, sobre todo en este punto que tiene que ver con la región Tulancingo, que es la caseta de San Alejo. No vaya a ocurrir un accidente porque va a encontrarse por ahí personas que están manifestándose de alguna forma, de esta forma, que es el que les permitan el paso a ustedes de manera libre por la caseta de San Alejo, los maestros de Hidalgo. Vamos contigo ahora, Gloria Montalbán. Me da mucho gusto saludarte. Muy buen día. Qué bueno que nos haces el favor de pasarnos tu mensaje desde Puebla de Los Ángeles. Adelante, por favor, te escuchamos. Estamos listos. Adelante, Gloria. Muchas gracias, Fernando. Qué gusto saludarlos. Y fíjate, bueno, pues aquí desde Puebla te comento que de acuerdo al sistema de monitoreo regional de COVID Puebla, el estado se mantiene, fíjate que se mantiene en riesgo medio, que equivale a lo que es el color amarillo, aunque cabe mencionar que en la región 3, que tiene cabecera en Puebla, se encuentra en color naranja o riesgo alto debido al aumento pues de todas las personas contagiadas en los últimos días. Y fíjate que, bueno, pues esto no solamente la repercusión
ha sido de manera física, porque pues el viento, las bajas temperaturas no ayudan a la pronta recuperación y bueno, se invita a la población a que tome las medidas necesarias y de ser posible pues evitar salir, sobre todo pues sin cubrirse debidamente. Y fíjate que la semana pasada, bueno, me sirvió mucho de reflexión que fue el Día Internacional de la Educación y justo ahora cuando estamos ya por cumplir el mes que entra, el segundo año de una pandemia que ha impactado gravemente a la educación de los niños y jóvenes debido al cierre de escuelas decretadas por las cuarentenas. Fíjate que en general la situación que estamos viviendo de constante incertidumbre pues ha provocado problemas severos de ansiedad y depresión, sobre todo en los jóvenes estudiantes que al estar en línea con el fin de salvaguardar su salud y la de sus seres cercanos, pues han perdido sus espacios de recreación, de convivencia, de convivencia, y si a esto se le suma una educación desprovista de herramientas para el fortalecimiento emocional y humano, está ocasionando que los terapeutas y psicólogos doblen sus jornadas para atender la salud mental. Y vale la pena poner sobre la mesa este tema, ya que la pandemia nos puede estar trayendo repercusiones que más allá de lo físico tienen daños psicológicos que deben ser atendidos por especialistas, pues a veces causan malestares como pensamientos obsesivos, sentimientos profundos de tristeza, enojo, confusión, irritabilidad y hastío que sobrepasan a los seres humanos. Si bien es cierto que pudiéramos estar muy cerca de que cambien a favor las condiciones de esta pandemia para que se convierta en una situación endémica, es necesario que nos demos cuenta de que además de las medidas sanitarias, es importante atender este estrés, frustración que ha dejado el confinamiento, ya que más allá de las dolencias físicas, el estado anímico puede ocasionar graves problemas. Así que si te das cuenta que puedes estar afectado, que hay alguien en casa con estos síntomas, pues es importante buscar atención de los expertos que hay en la comunidad. En casa es recomendable que busquemos, pues, acercarnos a charlas positivas y propositivas, que cuidemos de seguir haciendo actividades para ejercitar el cuerpo y la mente y que busquemos nutrir nuestros sentidos de mensajes enfocados al bienestar y a la dignidad humana. Recuerda que somos productos de nuestros pensamientos y que si educamos nuestros pensamientos, seremos capaces de cambiar nuestra realidad. Pues, oye, acercarnos a gente positiva, pero no por COVID. No, esa no, esa sí, ese es lo único que nos cambió, decíamos, ¿no? Que ahora así este es el mundo de las contradicciones, Fer. Sí, así es. Muy bien, pues muchas gracias, Gloria. Te agradezco muchísimo tu participación. Saludos a tu familia. Estamos en contacto la próxima semana contigo desde Puebla de Los Ángeles. Gracias. Gracias, Fer. Buen día a todos. Muy buen día, Gloria Montalbán, desde Puebla. Bueno, antes de ir al corte, quisiera comentarle qué es lo que ocurrió ayer en Santana Huitlalpan. Recibieron reporte vía radio sobre una persona tirada a la altura del panteón en Santana Huitlalpan. Elementos de seguridad pública municipal llegaron al lugar donde se entrevistaron con familiares, quienes refieren que un varón se encuentra sangrando, por lo que solicitaron el apoyo de la Cruz Roja. Llegaron los paramédicos, quienes refirieron que este varón ya no contaba con signos vitales. Se aseguró la zona para esperar el arribo de las autoridades correspondientes. Esto ocurrió ayer en Santana Huitlalpan. Al corte regresamos con más.
belleza, salud, psicología, espectáculos. Un programa de entretenimiento donde juntas pasaremos momentos inolvidables. Ellas, mujeres de valor. Síguenos todos los jueves a partir de la 1:00 p.m. por Global Comunicación Agencia. Farmacias del Ahorro, te queremos bien. En Farmacias del Ahorro tiene también salud a domicilio. Te llevamos tu medicamento sin costo extra, sin compra mínima, y también te surtimos medicamento con receta. Solo llámanos a Farmacias del Ahorro al teléfono 771-719-0300 o visita nuestra sucursal en Avenida Emiliano Zapata, esquina carretera Tulancingo, Santiago, colonia Plan de Ayala, aquí en Tulancingo. Puedes comprar también en www.fahorro.com. Y recuerda, Farmacias del Ahorro, te queremos bien. Bien, vamos ahora con nuestro buen amigo, el abogado Abdiel Camacho, la sección. Estimado abogado, ¿cómo estás? Abdiel, buen día. Hola, Fer, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Como cada martes aquí contigo en esta sección siempre interesante. Y bueno, entendemos que vamos a continuar con un tema que iniciaste la semana pasada que tiene que ver con las obligaciones del arrendatario y del arrendador, ¿no? Así es. La semana pasada comenzamos con la primera parte del tema de arrendamiento en disposiciones generales según el Código Civil. Y el día de hoy vamos a continuar con las obligaciones del arrendador. Perfecto. El arrendador es el dueño de la propiedad que se la va a rentar al arrendatario. Correcto. ¿Ok? Solo para que tengamos eso bien claro. Si usted es arrendador, es dueño de una propiedad y quiere rentarla, usted está obligado a cumplir con ciertas cosas, incluso aunque no haya pacto expreso dentro del contrato de arrendamiento. Si usted no lo pone, incluso aún así queda obligado a ciertas cosas. De entrada queda obligado a entregar la cosa arrendada con todas sus pertenencias y para lo que fue destinada, que se le deba dar. Es su primera obligación, entregar la cosa lista para ser ocupada en el uso que pretende darse, si es para escuela, para cocina económica, para estacionamiento, etc. Después debe usted procurar conservar la cosa arrendada en las mismas o en buen estado, en las mismas condiciones, durante todo el tiempo que dura el contrato de arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias. Es obligación del arrendador. Se obliga también a no estorbar ni embarazar, así dice la ley, Fer, no es cosa mía, no estorbar ni embarazar la propiedad arrendada durante el tiempo que dure el arrendamiento, salvo que sean urgentes y necesarias cierto tipo de reparaciones para la conservación del inmueble. También se obliga a garantizar el uso pacífico de la cosa durante todo el tiempo que dure el arrendamiento, y se obliga además a pagar los daños y perjuicios que sufre el arrendatario por los vicios ocultos que tenga la finca arrendada previo al contrato. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo rento un departamento o un local, pero resulta que esta tiene una falla estructural que impide su uso, su habitación o el uso que le están dando para ese fin, por esa falla estructural, y es un vicio oculto que yo no sabía, pero era previo al arrendamiento, tampoco sabía el arrendatario, y el arrendatario invirtió una cierta cantidad de dinero para ocupar ese lugar,
y ya no va a poder ocuparlo por esa falla estructural dentro de la, dentro del inmueble, estoy obligado como arrendador a pagar esos daños y perjuicios que sufrió el arrendatario por este vicio oculto del bien arrendado. El arrendador no puede intervenir ni mudar la forma del inmueble durante el tiempo que dure el arrendamiento. ¿Qué pasa cuando hay daños o reparaciones necesarias que tienen que hacerse para el, no para el uso, sino para mantener el arrendamiento, el inmueble, digamos, en buen estado, en condiciones óptimas, que no se caiga, una falla, etcétera, el techo, una ventana, una protección, en fin? El arrendatario tiene que dar aviso oportuno, pronto, al arrendatario de estas fallas para que el arrendatario, uno, las repare, o dos, le diga al arrendador, las repare, o le diga al arrendatario, ¿sabes qué? Tú repáralas, te las dejo a cuenta de renta, etc. Ya di aviso. Si no doy aviso y pasa un daño o una falla, yo como arrendatario no doy aviso y pasa una falla, yo estoy obligado a pagar esas reparaciones, esos daños que le causé a la finca. Pero si yo doy aviso, soy el arrendatario, ya le avisé al arrendador y el arrendador no me contestó, dijo que iba a llevar a un carpintero, a un albañil, a un plomero, y nunca llevó nada. ¿Todo en forma verbal? No, por escrito, por escrito. Claro. Y nunca llevó a nadie, nunca hizo nada al respecto. Y digamos que es una falla en la plomería, pero que es muy profunda, que yo tengo una cuestión económica y de repente tengo que cerrar una fuga de gas y una explosión, algo así, y se causan daños materiales a más personas. ¿Quién es el obligado? El arrendador, porque el arrendatario ya le dio aviso al arrendador, le dijo que había una fuga, que había una falla, que había algo que reparar, y se hizo caso omiso de este aviso, y en ese caso el arrendador tiene que responder por los daños y perjuicios que se generen. Si el arrendatario dejó salir el gas y ocasionó un accidente, explotó por ahí, voló la cocina, voló una cantidad importante de cosas, por un accidente, por un descuido, pues por cuenta del arrendatario, ¿entiendes? Es correcto. En este caso, el que tiene la obligación de estar pendiente de la instalación es el arrendatario, porque él ocupa el lugar, porque él sabe cómo funciona, salvo que fuera una falla, digo, más profunda, un vicio oculto, ¿no? Pero si es una falla de la instalación que se puede percibir, se puede percatar el arrendatario, tiene la obligación de repararla de forma inmediata y de dar aviso de forma inmediata también al arrendador, aunque él no la haya provocado, ¿no? Fue a lo mejor el desgaste, era una tubería vieja y él no la provocó como arrendatario, pero tiene que avisar y tomar todas las previsiones necesarias para que no se cause algún daño. Ahora, supongamos que el arrendador, el propietario, pierde en juicio una parte de la cosa arrendada, ¿no? Es una propiedad muy grande, me rentó un terreno muy grande y pierde en juicio no todo el predio, sino solo una parte, la mitad. Y yo lo ocupaba para estacionamiento y me cobraba una X cantidad. En ese caso, el arrendatario puede optar, uno, por rescindir el contrato y decir, ¿sabes qué? A mí ya no me sirve este predio en estas condiciones porque yo lo ocupaba toda la extensión. O dos, pedir ante el juez la disminución de la renta. Oye, si te estaba pagando 3 pesos por X cantidad de metros, si ahora nada más tienes la mitad o la parte proporcional, pues quiero que me disminuyas el costo de la renta. También, por supuesto, que lo puede pedir. Ahora, ¿en qué casos el arrendador pagará las mejoras hechas por el arrendatario? En el contrato de arrendamiento a veces se ponen leyendas como, por ejemplo, que todas las mejoras hechas a la finca se quedarán en beneficio del inmueble, ¿no? Entonces, ¿en qué casos deberá pagar al arrendatario las reparaciones? Uno, cuando así lo pongan en el contrato, que el arrendador se obliga a pagar todas las reparaciones. Reparaciones, no remodelaciones, que son cosas diferentes. Las reparaciones de la finca. Dos, cuando el contrato o las mejoras que se hagan en la finca sean útiles y por culpa del arrendador se rescinda el contrato. Es decir, yo hago unas mejoras y al paso de 2-3 meses que hice las mejoras, por culpa del arrendador, por haber incumplido en alguna de las causales, se rescinde el contrato de arrendamiento.
En ese caso, el arrendador tiene que responderme de los gastos de las reparaciones que yo haya hecho a la finca. Y tres, a veces pasa que cuando es un contrato por tiempo indeterminado, el arrendador y el arrendatario acuerdan que van a hacer, que el arrendatario va a hacer unas reparaciones a la finca necesarias para su uso y que estas van a quedar, digamos, a cuenta de renta, ¿no? Por una serie de rentas mensuales, hasta que se cubra el costo o el gasto total que hizo el arrendatario en la finca. Supongamos que invirtió 100 mil pesos en reparaciones y la renta es de 10 mil pesos, entonces se dice, bueno, los primeros 10 meses de arrendamiento no me vas a pagar para que se cubran estos 100 mil pesos de gastos que hiciste de reparaciones en el inmueble. Se estipula esto y el arrendatario pretende o da por terminado de forma anticipada el arrendamiento. En ese caso, está obligado a pagar los daños y perjuicios que sufre el arrendatario por estas reparaciones que hizo y no haber podido recuperar su dinero a través del tiempo o de los meses que se acordaron para el pago de a cuenta de rentas. En ese caso, también estará obligado a pagar el arrendador al arrendatario los daños que se generen por esta circunstancia. Muy bien, Abdiel. Pues muchas gracias, qué bueno que nos das estos datos, porque a veces entramos en una dinámica de rentar una vivienda, de rentar una propiedad, y no tenemos el cuidado de leer bien el contrato, de saber cuáles son nuestras obligaciones, y puede a la postre generar algún inconveniente de tipo legal, ¿no? Así es, hay que estar siempre con la asesoría de algún profesionista en derecho que les pueda dar un poquito de guía a la hora de hacer los contratos. De preferencia no ir a la papelería por un contrato de papelería, sino... ¿Y luego no alcanza el depósito, mi amigo, para los daños que deja el inquilino en la propiedad al irse? Porque hay quienes hasta rompen el lavamanos y... O al revés, a veces que el inquilino tiene saldo a favor y entonces el arrendador... Sí. Está obligado a regresar el dinero. Ajá. Y si él considera que hay un daño o un derecho que pueda hacer valer, como por ejemplo, pues que haya causado daños y que no alcanza a cubrir el depósito, etcétera, lo que tiene que hacer el arrendador es ir con el juez, intentar su acción y depositar el excedente ante el juzgado y decirle, oye juez, esta persona me estaba arrendando, me causó unos daños, tiene este excedente, aquí está el excedente, por favor revisa el asunto. Y si no alcanza a cubrirme, bueno, que me pague y ya me cobro de esto que me vas a regresar tú, juez. Uh-huh. Y si no tengo la razón, bueno, pues ya que lo recoja de contigo. Bien. Pero no me lo puedo quedar yo como arrendador. Oh, correcto. Gracias. Para servirte. Que estés bien. Excelente semana a todos. Buen día. Buen día. Bueno, pues nosotros vamos a ir al corte. Le quisiera adelantar dos cosas. Bueno, una, sobre todo una. Tom Brady dijo adiós a la NFL el día de hoy. El quarterback más famoso del mundo, con más victorias, ya ahora sí, de manera oficial dijo, me voy. Y bueno, la otra que quería comentar con ustedes es que si no le ganamos a Panamá, o por lo menos tenemos un empate en ese partido, y no a cero, no necesariamente a cero, va a causar una decepción importante la selección mexicana de fútbol en su afición. Vamos al corte, regresamos. La Cava del Sur. Venta de vinos y licores, gran variedad de marcas al mejor precio. Servicio a domicilio a los teléfonos 775-108-4379 y 775-75-72699. Buena bebida para buenos momentos. La Cava del Sur, vinos y licores, calle Anton Dvorak 222, Colonia Jardines del Sur, Tulancingo, Hidalgo. En este 2022 busca renovarte con elegancia, decoración de interiores. Contamos con una gran variedad de elementos que transformarán el espacio en donde vives o trabajas. Ha llegado el tiempo de cambiar esa cortina o persiana por algo más atractivo y moderno. En elegancia, decoración de interiores, contamos también con alfombras, piso laminado, tapices o pasto sintético para áreas comunes. Crea un ambiente formidable. Tú tomas la decisión.
Te esperamos en 21 de marzo 1403 entre Chihuahua y San Luis. Búscanos en redes sociales. Eleganza, decora tu vida. Gimnasio Gama, desde 1991, formando mejores cuerpos. Conoce nuestras amplias instalaciones y servicio. Fusionando lo mejor de dos mundos, pesas y ejercicios funcionales, obtén un cuerpo estéticamente saludable. Amplios horarios y grupos especiales, personas lesionadas y atención personalizada a adultos mayores. Gimnasio Gama, el decano de los gimnasios en Tulancingo. Estamos ubicados en calle Corregidora Oriente 203. Informes vía WhatsApp al 775-105-1314. Librería y Papelería Hidalgo, la primera y la más surtida de Tulancingo. Una empresa familiar a su servicio desde 1928. Abrimos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. En Librería y Papelería Hidalgo, conocemos nuestro oficio y le atendemos siempre con amabilidad. Le esperamos en el centro de Tulancingo, calle Hidalgo 109, o llámenos al 775-75-30996. Estamos para servirle. En Librería y Papelería Hidalgo, encuentra lo que necesita. Bueno, pues regresamos con más información. En esta mañana tenemos un reportaje que hizo nuestra compañera Dulce Galloso allá en el asilo de ancianos Nicolás García de San Vicente, que se encuentra en la calle de Libertad, y además se entregó un automóvil, la rifa. Y justamente nos encontramos aquí frente al asilo de ancianos Nicolás García de San Vicente, donde se estará haciendo entrega del automóvil que año con año se rifa a beneficio de este espacio de atención a los adultos mayores. Y tenemos a quien ganó el automóvil. Carlos Daniel Vargas. Carlos, ¿de dónde es usted? ¿Originario de Tulancingo? ¡Guau! Sí. Wow, platícame, compra su boleto y se gana un auto. Pues feliz, ¿no? ¿Feliz? Una super sorpresa. Pues me hablaron por teléfono. Oye, eres el ganador del auto. Ya vengo. No, pues ya tiene para ir a pasear con su familia, claro, con sus hijos, y aparte hacer una labor social importante, sí, que es tradición en Tulancingo. Pues sí, la verdad es que no conocía bien, pero pues dije, bueno. Muchísimas felicidades. Gracias. Y que año con año se siga llevando a cabo esto. Sí. ¿No? Porque vemos que realmente es una realidad. Hoy se lo estarán entregando. Claro. Y apoya, ¿verdad? Para nosotros es muy importante, pues ya que pues es en beneficio de la fundación. Y pues felicitar aquí al ganador. Y pues muchas gracias por la suerte y aparte pues por apoyar a la fundación y en la compra de su boleto. Año con año lo van llevando a cabo, y la verdad, muchas felicidades a ti, gracias, señor Carlos, y a nuestro ganador también, Carlos. Sí. Muchas felicidades, y que realmente sea ocupado como debe de ser, no lo dudo, porque mucha gente va a salir beneficiada. No te preocupes. Felicidades, Rita, sigan haciendo esa gran labor, que Dios los siga iluminando para que sigan apoyando a la gente que necesita. Para la fundación, ¿no? La verdad es que es una grata suerte siempre recibir cosas. Yo compré el boleto, pero nunca me han sacado nada. Sí, mira. Siempre hay una primera sí, vez, fan, ¿no? Sí, muy bueno, muy contento. Y bueno, pues sobre el tema nos hace el favor de acompañarnos esta mañana la directora del asilo, que se encuentra aquí con nosotros, la licenciada Guadalupe Gutiérrez Rivera, y le acompaña su tesorero, Carlos Humberto Rodríguez Vidal. Muy buen día y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, licenciado, y gracias por la invitación, el espacio. Al contrario, ya pues... Es una realidad que el asilo de ancianos de la calle de Libertad está ofreciendo servicios a muchas personas desde hace muchos años de calidad. Y pudimos constatar las condiciones en las que se encuentran los internos. Y bueno, la verdad es que pocas personas yo creo que saben en qué condiciones están, y esto es una muy buena opción para darles calidad de vida a las personas, ¿no? Sí, claro, sobre todo eso, ¿no? Una mejor y muy buena calidad de vida ¿Qué a nuestros adultos mayores.
¿Qué tiempo tienen ya con el asilo, Guadalupe? Bueno, el asilo, yo entré en el asilo en 1900, tengo 30 años allá en el asilo. ¿30 años? Yo me invitó a mí el ingeniero Luis Roche. Ah, ya, el ingeniero Luis Roche, Carrascosa, ¿cómo no? Estaba ahí otro español que se llamaba Andrés Restoy Molina, otro español. Bien. Y Aladro, Paco Aladro. ¿Cómo no? Claro. Barrera y yo eran los que estaban donde era presidente el ingeniero Luis Roche, pero fallece y se queda Paco Aladro. ¿Cuántas personas están en este momento, licenciada, les están brindando los servicios y qué servicios ustedes brindan? En este momento hay 15 adultos mayores. Los servicios que ofrece la residencia es que cuenta con enfermería las 24 horas del día. Día y noche los abuelitos están al cuidado de enfermería, terapia física y ocupacional, sus alimentos, que es su desayuno, su comida, su cena, sus colaciones. Enfermería les auxilia a su bañito y a tenerlos listos y presentables para arrancar el día. ¿Cuánto le cuesta a una persona que decide llevar al adulto mayor a este asilo el mes, por ejemplo? Bueno, en estos momentos estamos hablando de 8,000 pesos. Son 266 pesos diarios lo que la fundación les está ofreciendo. Realmente estamos hablando de comida, desayuno, comida, cena. Y enfermería, terapia, exactamente. Entonces, realmente no se está cobrando por los servicios, sino es un apoyo que la fundación les ofrece para que de alguna manera la fundación, pues a su vez, trabaja. Este es el caso de la rifa del coche que cada año se hace, para apoyar a los gastos. Fondos. Exacto, a los gastos para. Tienen ahorita 15 personas. Sí. La población del asilo llegó a tener hasta casi 40. Es lo que le iba a comentar. Lo que pasa es que cuando comenzó este problema de la pandemia, entonces ya se empezó a desechar y nos quedamos con 15 nada más. Sí, hasta 40 personas son las que, digamos que tienen un lugar donde dormir, sí, tienen 50. Un lugar para comer, hasta 50. Tenemos espacio, bien, pues para 50 adultos mayores. Y ya que habló don Carlos del asunto de la pandemia, ¿las medidas sanitarias las están llevando a cabo? Sí, claro. De hecho, pues en la entrada está lo que es el filtro, el lavamanos. En el momento que inició esta situación, lo que es sector salud que a nosotros nos está monitoreando, ahora sí que se puso rápido de imprevisto, se puso un lavamanos, su jabón, en la entrada está su sanitizante, su gel, está lo que es el tapete, todo lo que es el filtro para poder ingresar a la residencia. Bien, ¿los adultos mayores del asilo de ancianos ya se vacunaron? Ya, de hecho lo que es precisamente el sector salud siempre nos ha apoyado y van directamente a las instalaciones a aplicarles lo que es las dosis, las vacunas. Correcto. Don Carlos, ¿cuánto tiempo lleva en la tesorería? Pues básicamente los 30 años. Ah, ¿sí? Cuando llegamos ahí, pues era una vecindad. Ya. No había nada, ¿no? Estaba manejado por unas religiosas. Ya. Entonces, pues se hizo nueva planilla. Y entonces quedé como tesorero. Muy bien. Y Paco como presidente. Correcto. Oye, ¿ustedes tienen algunas actividades con los adultos mayores? ¿Les festejan sus cumpleaños? ¿Tienen algún tipo de actividad extra a las terapias y esto? Sí, de hecho, ahorita precisamente nos vino a cambiar totalmente la situación de pandemia. Porque ahora pues solo lo hacemos interno, entre nosotros, para no pasar desapercibidos sus cumpleaños o algún festejo, que como el día, el 10 de mayo, el Día del Padre,
y de, el adulto mayor, este, pues lo hacemos nosotros internamente, precisamente por la situación de pandemia y más que nada para protegerlos a ellos de alguna infección. Correcto. Bueno, de que se vaya a haber algún contagio. Anteriormente lo que se hacía, que las puertas estaban abiertas al público, bueno, pues la gente entraba, este, y decía, pues sabes qué, mira, yo coopero con esto, amigos igual llegaban pues que con sus guitarras, prepados, que siempre nos ha ayudado muchísimo. Este, pues llegan los niños desde las 7 de la mañana, por ejemplo el 10 de mayo, a cantarles las mañanitas, todavía están en sus camitas las abuelitas, o sea, y para ellos pues es muy motivante sentir, están las primarias, secundarias, de, ahora sí, de todos los niveles acudían a la residencia. Uh-huh. Entonces ellos se sentían muy contentos. Desafortunadamente esta situación vino a cambiar por completo todo, porque pues nosotros también lo sacábamos, que al cine, este, nos apoyaba el, lo que es el cine, que no sé, el cine que sí, el, del billar. Ajá. Este, no, nos decía, saben que tráiganlos, no nos cobraban las entradas, entonces pues cada uno nos llevamos una silla de ruedas, a lo mejor, y no era tanto que se enfocaran a la película, pero el hecho de que ellos salieran, eso les reconfortaba, les claro, ayudaba. ¿Motivaba? Sí. Entonces, o lo sacábamos a dar una vuelta al jardín. Bien dices, contadora. Bueno, ¿eres contadora? Sí. Bien dices, la pandemia vino a cambiar muchas cosas, lamentablemente. Si ahorita queremos apoyar al asilo de ancianos Nicolás García de San Vicente en la calle de Libertad, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos llevar? ¿Podemos llevar una cobija? ¿Podemos llevar para las personas que están ahí? Que si hay alguien que quiera hacer alguna donación. Claro, realmente pues ahora sí que estamos abiertos ahora sí a lo que la gente nos pudiera apoyar, pues pañales para los adultos mayores, este, toallitas húmedas, cloro, o sea, cosas. ¿Le ha tocado, contadora? Es la parte triste del asunto. ¿Le ha tocado que un cumpleaños, o que pasan y pasan los meses y el que llevó el adulto mayor ni en cuenta, no regresa a visitarlo, no sí, le... Sí, muchas veces. ¿Sí? Sí, sí, desafortunadamente, sí. Y no les llaman ustedes por teléfono, oye, aquí tienes a una persona. Muchas veces ni siquiera nos contestan. O sea, así como hay personas que están muy al pendiente de sus familiares y diario están ahí y al pendiente que se le ofrece y cómo está ahí, y a lo mejor y cuando pues no se puede ingresar a la residencia, aunque sea por videollamada o una llamada de teléfono, pero están muy al pendiente, hay algunas personas que pues se les llama y pues no contestan y no contestan y no contestan y pues prácticamente pues ya no hay nada que hacer. ¿Y pagan? ¿Y sí pagan? Bueno, ahí tenemos como, había 8 personas que nos mandaba el DIF, y estas no pagan, sí. No pagan, entonces ¿y? Es por cuenta del asilo, y le da todo, la alimentación, el ustedes asilo, tienen ¿no? que buscar la manera de mantener a esas personas ahí. Exacto. Y de las 15 personas que tienen en este momento, ¿todos los familiares de esas 15 personas están respondiendo? No. ¿No? Son como 4 o 5, ¿no? Sí, más o menos las que tienen realmente familiares que están... No, pero el DIF, ¿cuántas hay allá ahorita? Ahorita son 2. Pero independientemente del DIF de aquí de Tulancingo, hay otros DIF que igual están, son 2, 3, 4, 6. ¿Estas personas qué edad tienen? Tiene más de 100 años, hay una de 102, ¿no? ¿102 años? Sí, sí, va a cumplir, en este mes cumple 102 años. ¿102 años? ¿Es una mujer? Sí. ¿De dónde es ella? Es de aquí de Tulancingo, ella sí tiene familiares. Va a cumplir ahorita 102 años. Caray. Uh-huh. Bueno, pues primero, y al último, felicitarlos por la labor que hacen, que están haciendo ahí en el asilo de ancianos, muy famoso desde hace muchos años, 30 años por lo menos. No, desde hacer la historia comenzó 102 años. Tiene ya más de 100 años, según sí. Luis, en 1904 comenzó.
ahí no, en ese lugar. Lo comenzó, el asilo se reabrió en el 80 por iniciativa del ingeniero Luis Roche y el obispo, el arzobispo, bueno, don Pedro Díaz Muñoz, fueron los que lo reabrieron nuevamente. Oh, correcto. Bien, pues les agradecemos mucho que nos hayan venido a platicar un poco de lo que ocurre ahí en el asilo. Es verdaderamente interesante, pero sobre todo es una labor humanitaria que pues debemos de comprender y de entender. Si alguien nos está haciendo el favor de escucharnos, de vernos y tiene la posibilidad de ayudar a esta, que es un patronato, que es un patronato, sí. A este patronato, con algunos pañales, toallas húmedas. Ya escuchó usted que hay quienes piensan que pues tiene la vida comprada y que no les va a pasar lo mismo que les está pasando a sus adultos mayores. Y bueno, pues van y los dejan ahí como si fueran un objeto y no vuelven a ver por ellos. Ni siquiera hablan, ni siquiera en el cumpleaños están atentos a ellos. Y pues tiene que hacerse cargo el asilo de ancianos de estas personas. No tienen un presupuesto de parte del gobierno, entiendo. No tienen un presupuesto asignado de parte de alguna institución gubernamental, sino que ustedes se mantienen con lo que... Se trabaja. Pues esta rifa de este vehículo, exacto. Y lo que van ustedes colectando. Exacto. ¿No? Bueno, pues Guadalupe, ¿no? ¿Cómo Guadalupe Gutiérrez Rivera, bien, y Carlos Humberto Rodríguez Vidal, muchas gracias a los dos, qué gusto conocerles, y bueno, pues un día de estos, por allá estaremos otra vez en el asilo, ya estuvo por ahí mi compañera Dulce, para hacer un reportaje más amplio de cómo están, ¿cuándo cumple años? Si nos permiten los familiares, ¿cuándo cumple años tiene el dato de 102? No, ¿va a cumplir 102 años? Sí, va a cumplir 102. ¿En este mes? Sí. Correcto. Sí, bueno, es de 1920. Caramba. Sí. ¿Y está lúcida? Pues no tanto. Ya, lo que pasó es que mucha gente se apachurró con esto de la pandemia. Porque ya no entraba gente y se cerraron. Sí. Cuando había gente que entraba, había bailes y esto, y música y todo, estaban siempre... Eso los motivaba sí. A que tuvieran actividad, ajá. Y con la pandemia se restringió esto, y bueno, pues esto los entristece un poco, entiendo. Bastante. Y no pueden ir al cine, no pueden salir, hacer un bailecito gente. Por ahí, compartir con lo del pastel, entiendo. Sí, eso abastecía mucho a la gente. Sí. Oiga, ¿vivir 102 años? Había una de 107, una paisana mía de Mérida, la Canul. ¿107 años? Murió, y está bien. Años. Le festejaron su 107 y a los dos meses el corazón murió. No sé si alguien tenga la idea de vivir muchos años, pero ¿cuál cree usted que sea la fórmula para vivir tantos años, don Carlos? Pues ella era de Mérida, ella. Un tequilita en las mañanas. Pues no, ella comía bien, la señora. Esa era madre de Suárez. ¿Del contador? Del cine. Ah, bien. Con Vicente Suárez. Correcto. Eran paisanos, yo también de por allá. La gente de por allá es muy longeva, de Yucatán. Bueno, pues muchas gracias. Nuevamente gracias gracias a los dos. Siga sentado, por favor, don Carlos. Sí. En unos instantes vamos a ir al corte y nosotros regresamos con más información aquí en Contrarreloj. Volvemos. Belleza. Salud. Psicología. Espectáculos. Un programa de entretenimiento donde juntas pasaremos momentos inolvidables. Ellas, mujeres de valor. Síguenos todos los jueves a partir de la 1 de la tarde por Global Comunicación Agencia.
llegado el momento de consentirte. Puedes tener un cutis envidiable o cubrir zonas de alopecia, pero ponte en manos de los profesionales. Clínica Dermatológica Integral, atendida por la dermatóloga Viridiana Vera Ramírez. Tenemos además para ti desde Hollywood Peak, que unifica el tono de tu piel y disminuye poros. Mesoskin, electroporación. Facial SkinCeuticals, depilación láser. Clínica Dermatológica Integral. Estamos a sus órdenes en calle Juárez Norte, 203, tercer piso. Síguenos en Instagram como Dermaviri. Clínica Dermatológica Integral. Bien, pues regresamos con más información. Vamos a ir con nuestro compañero Benjamín. Vamos a hacer enlace en vivo por este tema de el paro de maestros o la manifestación, que están trabajando bajo protesta, y que la protesta, después de que hacen algunas actividades temprano, es que se van como a mediodía a distintos puntos de las carreteras de la región de Hidalgo, del estado de Hidalgo, Tula, aquí Tulancingo, la región Tulancingo, allá en la caseta que le comento de San Alejo, por ahí del mediodía estarán, según esto, pues brindando el paso libre a las personas que quieran transitar por el lugar. Y bueno, pues vamos a enlazarnos con Benjamín en un instante para conocer de este tema. Ahora sí, vamos contigo, Benja. Adelante, por favor. ¿Dónde te encuentras? Buen día. Fer, muy buenos días. Saludos al auditorio. Estamos aquí en la calle Heroico Colegio Militar, frente a las oficinas de la coordinación de la SEP, aquí en Tulancingo. Y bueno, comentarte varias cosas, efectivamente, como lo refieres, en base a algún asunto por ahí que tiene que ver con la ausencia de unos apoyos o pagos que se tienen pactados con los jubilados de este sindicato, así como los homologados, también así le llaman, y que no han recibido este pago, el cual debió haber llegado desde finales del año pasado, pues están trabajando bajo protesta. Fueron muchos días de ausencia los que los profesores habían decidido pues no laborar. Sin embargo, considerando que los días avanzan y que el alumnado no tiene la culpa, ni la gente en general del tema, pues decidieron a partir del día de ayer iniciar clases en el modo como ya lo tenemos a distancia, como ya lo sabemos todos, y para no dejar a los alumnos ya más días sin clases. Es importante comentar, Fer, que algunos municipios ya están autorizados, ya que desde el mes de diciembre, según sabemos, nos informan, habían regresado a clases presenciales. Es importante mencionar que municipios como Cuautepec y Singuilucan están autorizados ya para volver a clases presenciales. En Cuautepec, lo que se refiere es que aún no hay alumnos, a pesar de que ya pueden acudir con algunas medidas, o más bien con las medidas necesarias, no hay alumnos. Para el día de hoy se espera una conferencia de prensa entre el secretario de Salud y el secretario de Educación aquí en el estado de Hidalgo a las 2 de la tarde a través de sus medios electrónicos, a través de la página oficial. Habrá una conferencia en la que determinarán algunas situaciones al respecto en base a los últimos reportes y estadísticas de salud en el estado. Se pretende que, de haber un acuerdo, podrían regresar o autorizar ya el regreso a clases presenciales prácticamente de manera inmediata. Eso es lo que se espera para hoy. Sin embargo, comentan los profesores que al estar fuera de las aulas en los últimos días, ya sea por vacaciones y el tiempo que no han laborado, habría que reiniciar con los procedimientos de mantenimiento, limpieza y sanitización de los inmuebles para que esto pueda llevarse a cabo, Fernando. Qué difícil está resultando el regresar a las actividades normales en este país. Qué complicado. Mientras en algunos países como Dinamarca, como Canadá, en Europa ya hay hasta manifestaciones por las medidas restrictivas sanitarias, aquí pues tenemos todavía una cantidad importante de contagios y personas que están perdiendo la vida,
Y entre esto y que ocurren problemas con el sindicato de maestros que están reclamando lo que les pertenece, que las escuelas requieren el mantenimiento respectivo y que los que ya están listos, pues ahora los alumnos no están yendo, nos estamos atrasando de manera bien importante y este país, para que pueda salir del subdesarrollo, pues requiere de mucha atención en ese sentido y de mucha disposición de parte de todas las partes involucradas, ¿no? Ojalá que pronto tengamos buenas noticias y que así como Singuilucan y Cuautepec, pues pronto otros municipios del estado de Hidalgo tengan ya la posibilidad de este regreso a clases presencial, que no es lo mismo tomar clases a distancia que presencial, no se aprovecha igual. Esto ya está probado y comprobado, Benjamín. Fíjate que curiosamente, Fer, buscamos al representante del sindicato aquí en Tulancingo para hablar directamente con él. Nos contestó la llamada telefónica, pero se encuentra contagiado en su casa. Sí, caray. Sí, sí. Así están las cosas. Bueno, Benjamín, pues muchas gracias por el reporte. Estamos en contacto más adelante. Gracias, Benja. Perdón, si me lo permites, Fer, hace unos minutos salió también un cortejo fúnebre de la Catedral Metropolitana en referencia a un accidente que hubo los días pasados, hace un par de días, si no me equivoco, muy cerca del puente de la central camionera que tanto hemos referenciado, que tanto hemos hablado de él. Y lo que ocurrió ahí fue que perdió la vida un motociclista al atropellar a una persona que cruzó el arroyo vehicular y que no utilizó el puente. Y el que perdió la vida fue el motociclista, hasta donde sabemos, Fer. Hace un grupo de motociclistas, un grupo de estos que se reúnen para hacer recorridos, salió con este cortejo hace unos minutos y es lo que comentaban, que ese lamentable accidente se debió, por una u otra razón, a una persona que no cruzó por el puente peatonal. Un apunte al margen, Fer, de todo esto. El peatón fue el que perdió la vida. El motociclista perdió la vida. Así fue. Intentó la maniobra en su momento y el impacto lo hizo salir de la moto y perdió la vida el motociclista. Al parecer, Exacto. Perdió la vida el motociclista al intentar librar, atropellar al peatón. ¿Es correcto? Así es, y el peatón parece que también está lesionado, pero quien murió de manera inmediata fue el quien llevaba la moto. Ya, qué pena. Gracias, Benjamín. Muchas gracias. A la orden, Fer. Buen día. Gracias, Benja. Un juez federal dictó auto de formal prisión a Facundo Rosas, ex subsecretario de Seguridad Pública federal, por tráfico de armas en el caso Rápido y Furioso. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el exfuncionario, allegado al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, participó en el operativo Rápido y Furioso en el que autoridades mexicanas y norteamericanas se coludieron para introducir ilegalmente miles de armas de alto poder de Estados Unidos a México para supuestamente ser entregadas al cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. Dichas armas, según la Fiscalía, fueron y han seguido siendo utilizadas para la comisión de diversos crímenes vinculados con el narcotráfico. La detención del exfuncionario federal ocurrió la semana pasada, luego de verse involucrado en el atropellamiento de una mujer que perdió la vida en la Ciudad de México. La Secretaría de Salud dio a conocer las cifras actualizadas sobre la pandemia COVID-19 en el país. Hasta las 5 de la tarde de ayer lunes, 31 de enero, se registraron 4.942.590 contagios totales y 306.091 fallecimientos desde que inició la emergencia sanitaria. Con estos números, en las últimas 24 horas, se sumaron a las estadísticas 12.521 contagios y 198 muertes. La institución gubernamental indicó que en el territorio nacional se han registrado 634.090 casos sospechosos, 8.510.478 casos negativos y 217.357 casos activos confirmados, refiriendo a aquellos ciudadanos que iniciaron con síntomas de coronavirus en los últimos 14 días, del 18 al 31 de enero. Al respecto, los estados con más casos activos confirmados y con mayor actividad viral son los siguientes:
la Ciudad de México con 52.109 casos, el Estado de México con 16.801, Nuevo León con 9.915, Guanajuato con 9.403, San Luis Potosí con 8.389, Tabasco con 8.121 y Querétaro con 7.140 casos. Vamos al corte, regresamos rápidamente. Belleza. Salud. Psicología. Espectáculos. Un programa de entretenimiento donde juntas pasaremos momentos inolvidables. Ellas, mujeres de valor. Síguenos todos los jueves a partir de la 1 de la tarde por Global Comunicación Agencia. Librería y Papelería Hidalgo, la primera y la más surtida de Tulancingo. Una empresa familiar a su servicio desde 1928. Abrimos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. En Librería y Papelería Hidalgo, conocemos nuestro oficio y le atendemos siempre con amabilidad. Le esperamos en el centro de Tulancingo, calle Hidalgo 109, o llámenos al 775-75-30996. Estamos para servirle. En Librería y Papelería Hidalgo, encuentra lo que necesita. Gimnasio Gama, desde 1991, formando mejores cuerpos. Conoce nuestras amplias instalaciones y servicio. Fusionando lo mejor de dos mundos, pesas y ejercicios funcionales, obtén un cuerpo estéticamente saludable. Amplios horarios y grupos especiales, personas lesionadas y atención personalizada a adultos mayores. Gimnasio Gama, el decano de los gimnasios en Tulancingo. Estamos ubicados en calle Corregidora Oriente 203. Informes vía WhatsApp al 775-105-1314. Bien, regresamos con más información. Mire, en estos momentos hay una tensión bélica mundial, si me permite utilizar el término, por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y es que en el pasado, aprovechándose de varios temas de índole histórico, el contexto social, político, económico, de Rusia con Ucrania, pues poco a poquito ha ido ganando terreno. Primero obtuvo Crimea, luego se fue por otra parte de Ucrania, se llama Donbass, si no me equivoco, y pues ahora existe la amenaza de Vladimir Putin de ocupar Ucrania, según la OTAN y según los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, entre otros. Buenos días, mi estimado Paco. Buenos días, licenciado. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Pues vamos a aprovechar ahorita, no en el sentido, digamos, comercial, sino es un tema preocupante. Sí, ahorita la pandemia es un tema que ha estado permanentemente con nosotros a nivel mundial, pero el tema ahorita de Ucrania-Rusia, es preocupante, no un tanto por la tensión militar, que si sucede o no sucede la guerra, sino es que finalmente está disparando los precios del petróleo, está provocando una tensión comercial en Europa, está también a su mismo tiempo teniendo divisiones en la Unión Europea de opiniones, cuando todo el mundo pensaba que el bloque de la Unión Europea es un bloque muy sólido, ¿no? Por otro lado, está también provocando el retraso de las intervenciones inmediatas al calentamiento global. Es un conflicto que tiene muchísimas lecturas y que el tema, que es la posible invasión de Rusia a Ucrania, según la OTAN, es el tema, aunque pareciera que
no es así, pero es el tema menor, ¿no? El conflicto entre Rusia y los Estados Unidos, pero sobre todo Rusia y Ucrania, es un conflicto histórico, es un conflicto muy de antaño. Cuando Pedro el Grande en el siglo XIX expande lo que es actualmente Rusia y en su momento el Imperio Ruso, se va a anexar a de las repúblicas del sureste de Rusia, que hoy conocemos como Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Lituania, Kazajstán, Turkmenistán, todos esos territorios y repúblicas que se va a anexar Pedro el Grande. Más adelante, con la creación de la Unión Soviética en 1922, pues quedarán confederadas a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que todo el mundo conocemos, ¿no? La URSS. Bien, en el caso de Ucrania es importante porque, uno, es la salida al mar Caspio. Uh-huh. Es un mar que es menor al caso del mar Mediterráneo en cuanto a importancia comercial. Es un mar que históricamente desde Persia, desde la antigua Persia, ha sido un mar de tránsito comercial, un mar también que ha ofrecido elementos productivos, pesca, etcétera, ¿no? En años recientes, ese mar pues ha sido también un medio de comercio y comunicación para Rusia, muy estratégico, muy importante. Y para Ucrania, ni se diga, ¿no? Es demasiado importante para Ucrania el acceso al mar Caspio. El conflicto, pues cuando en 1992 llega la perestroika y en su momento Mikhail Gorbachev decreta la revolución de la Unión Soviética y la separación del bloque soviético, el fin del Pacto de Varsovia, que recordemos que es un pacto que se hace en 1952, en una respuesta contraria a la OTAN creada en 1945 por los Estados Unidos y Gran Bretaña y Francia, que es un mecanismo militar, específicamente militar, para en bloque poder hacer una defensa si hay una amenaza de cualquier otra potencia hacia los países de la Europa Occidental y hacia los países del norte, del hemisferio norte del mundo, ¿no? La Unión Soviética hace el Pacto de Varsovia. Entonces, en 1992, el Pacto de Varsovia se termina y esto hace que repúblicas como Polonia, Ucrania, Rumanía, Bulgaria, la misma Grecia, se separen del Pacto de Varsovia y empiecen sus propias rutas. Y a partir de 1992, Estados Unidos empieza un desplazamiento militar. Siempre lo han hecho con la seguridad interna y la seguridad de los demás países, ¿no? Hacen un desplazamiento militar. Y el primer país que le van a instalar, le van a apoyar militarmente con dinero y le van a apoyar también con bases militares va a ser a Polonia. Uh-huh. Es el primer país que se incorpora, digamos, incluso a la misma OTAN. Es el primer país que se incorpora a la OTAN. ¿Qué estamos aquí viendo? Previo a la Unión Europea, que es otro organismo que surgió como una reacción para tratar de detener el avance de los Estados Unidos como potencia mundial, la misma Unión Europea también como potencia económica, pues han intentado organizarse bajo el liderazgo de Francia y de Alemania, que son los dos países que están liderando la Unión Europea desde hace años. Inglaterra decidió por eso salirse en algún momento, con el Brexit, decide salirse la Inglaterra y ya no pertenecer más a la Unión Europea. ¿Qué está pasando ahí para llegar en términos rápido? El mundo después de la década de los 90 y las primeras décadas de este siglo se ha encaminado hacia un equilibrio de potencias. Los Estados Unidos sigue siendo la potencia comercial número uno del mundo. Ya ahorita se puede dudar si sea la potencia militar número uno del mundo. Rusia sigue siendo una potencia muy fuerte, los Estados Unidos. Sin embargo, sabemos perfectamente que China ha logrado ubicarse y convertirse prácticamente, si lo queremos decir así, China es la fábrica y Estados Unidos es la tienda, ¿no? Estados Unidos es el mercado del mundo, todo se compra y se vende en los Estados Unidos, es el mayor mercado del mundo y por eso Canadá y México son países demasiado importantes para los Estados Unidos, tanto para la venta como para la manufactura, son demasiado importantes. Estados Unidos, por más, si decimos que México es el patio trasero, que Canadá también es el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Este gran mercado, que es el mercado más grande del mundo, el mercado de Norteamérica, China es la mayor fábrica del mundo, junto con las pequeñas fábricas que se encuentran aleatorias a ellas, que son Taiwán, Tailandia, Vietnam, Corea del Sur, son las fábricas, junto con India, Pakistán, Afganistán, son como países fábrica. Es decir, allá el bloque de Asia se ha consolidado en un bloque económico, pero por medio de la manufactura. Y Rusia ha jugado el papel de el mayor proveedor de combustibles del mundo.
y es el mayor proveedor de combustibles a Europa. Alemania... Nada menos por eso Alemania no se está metiendo mucho, porque hay un ducto... Exactamente, directamente pasando por Ucrania. Pasa por Ucrania y le llega a Alemania. Alemania, es que Alemania se muere de frío. En invierno se muere de frío, y Alemania, su principal combustible es el gas. Recordemos que Alemania es el país de toda Europa y del mundo que más vehículos híbridos tiene, en el sentido que vehículos automotores que utilizan gas natural, utilizan la hidrocina, se me escapa el término, a base de alcohol que se produce en Brasil, y la gasolina, pero principalmente el gas es de uso doméstico y de uso industrial en Alemania. El gas es muy importante para Alemania. Francia no, porque Francia ha optado por las plantas termonucleares y la explotación del uranio en países como México, como Bolivia, que son sus principales proveedores de uranio para Francia, ¿no? Entonces, Francia ha optado por las plantas termonucleares, no un tanto por el petróleo. Entonces, ahí estamos la disputa de los energéticos en el fondo. Por eso, para Alemania, lo vemos tibio en esta confrontación de entre Estados Unidos y Rusia. Para concluir esta parte que estamos haciendo como este dibujo, ¿cierto? Ucrania, económicamente, no es un país estable. No es un país políticamente estable. Ucrania recibe cada año millones de dólares por el derecho del paso de los ductos de Rusia por su país. Está parado, por cierto. Está parado y le está dejando de entrar dinero a Ucrania, ¿no? Entonces, Ucrania, sus dos formas de obtener recursos principales, los más importantes, como si ahorita a México le quitáramos el petróleo, y el turismo, ya lo vimos ahorita con la pandemia, el turismo nos trajo unas grandes consecuencias económicas, porque nuestras tres principales fuentes de ingresos para México es el petróleo, el turismo y las remesas de los Estados Unidos. A Ucrania le quitas el dinero que Rusia le da por el paso del gas en Ucrania, por Ucrania, y le quitas el mar Caspio, pues prácticamente estás ahorcando a Ucrania. El juego de Rusia sí ha sido un juego de despedazar momentáneamente a Ucrania, que es el país que estratégicamente, geográficamente y que estratégicamente más le interesa a Rusia por su situación geográfica. Oye, y deberás ahorcar. Ya tiene 100,000 soldados en la frontera. Sí, Rusia. Sí, lo ha ahorcado. Y lo ha ahorcado desde hace muchos años. Desde fácil lleva 10, 15 años ahorcándolo. Y cuando Crimea se le separa a Ucrania, es que también en el interior de Ucrania hay muchísima gente prorrusa. Y no es que Rusia... Paramilitares, ¿eh? Sí, hay paramilitares, pero también hay una población rusa, una población de origen étnico rusa. Rusia es un país multiétnico, pluriétnico, y las antiguas repúblicas, durante el régimen socialista, la expansión de los rusos, étnicamente hablando, fue por todas las repúblicas. Entonces, hay muchos pobladores en Ucrania, en Bielorrusia, etcétera, que son pobladores de origen étnico ruso y son pobladores prorrusos. Crimea se separa con el apoyo militar de Rusia, pero también hay ya si uno hace una encuesta en Crimea, hoy las han hecho, la mayoría de la población de Crimea está a gusto con Rusia. Con Rusia, claro. Y no quieren, desde luego, separarse de Rusia e incorporarse a Ucrania. No así en Ucrania. No así en Ucrania, pero hay unas repúblicas al sureste que están en la frontera con Crimea que quieren separarse de Rusia, y Rusia ha aprovechado durante muchos años con estos grupos paramilitares. ¿De Ucrania? De Ucrania, perdón. Y lo que ha estado haciendo es armando a esos grupos opositores. Ucrania, pues no le queda otra más que jugar el papel de, pues entonces tendré que ir a ver a los enemigos, ¿no? A tus enemigos. Estados Unidos lo ha aprovechado perfectamente bien. El discurso de Estados Unidos es un discurso falso. La verdad es un discurso falso del decir, Rusia quiere invadir a Ucrania. Perfectamente sabe Rusia que no puede invadir Ucrania, porque si lo hace, sabe perfectamente que estará provocando una guerra de una gran dimensión, en el cual no sabemos cuál es el destino, porque finalmente también hay acuerdos entre China con China. Sí, Rusia tiene de aliado a China. Tiene de aliado a China. No, no se ha abierto a China, pero... Así es. De hecho, China y Rusia han jugado el papel en los últimos 20, 30 años del contrapeso de los Estados Unidos, económico, militar, tecnológico. Han jugado ese papel. China no por nada tiene ya el famoso misil supersónico, que es un misil que prácticamente nadie lo puede tener. Hasta ahorita ni Rusia ni Estados Unidos tienen la capacidad tecnológica de detener el famoso misil supersónico de China, que dejó de ser un mito, dejó de ser una fantasía y es una realidad. Es un misil de muchísima capacidad. Oye, entonces, concluyendo, no creo como tú
que Rusia vaya a invadir Ucrania. Uh-huh. Al menos no se ve próximo a esto, a Así pesar es. De la publicidad que está Así aventando es. Estados Unidos. Así ¿no? es. Pero lo que sí está ya en la mesa es esta complicación comercial y de elevación de precios de energéticos muy importante. Así es. Y es que Estados Unidos no tiene la capacidad de Rusia para abastecer de petróleo y de derivados de petróleo a Europa. ¿Por qué no tiene la capacidad? Porque si lo hace, los Estados Unidos entran en déficit. Estados Unidos, sus principales proveedores de petróleo son las empresas árabes. Pero también hay empresas árabes que también tienen negociaciones con los rusos. Uh-huh. Por eso el Medio Oriente es un lugar demasiado tenso. Entonces Estados Unidos no tiene la capacidad para poder abastecer la demanda de energéticos de Europa. No tiene la capacidad. Rusia sí la tiene. Uh-huh. Por eso Europa no es tibia en este momento. ¿Qué sí lo que está buscando Estados Unidos y lo que probablemente sí lo consiga, pese a que Rusia esté amenazando y mostrando músculo, es que terminará no instalando una base militar en Ucrania, pero algo que ya escuchamos las semanas anteriores, la Secretaría de Estado de la Defensa de Estados Unidos ya autorizó más de 200 mil millones de dólares a Ucrania para que Ucrania se abastezca de armas. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Incluso le mandó. Así es, va a armar a Ucrania. Sí. Y va a hacer el mismo experimento que hicieron con Israel. Es el mismo experimento que hicieron con Israel. A Israel después de la Segunda Guerra Mundial la armaron. La armaron de tal manera que Israel tuvo la capacidad solita de poder derrotar, vencer, controlar a los países árabes. No hay ningún país árabe en este momento, el único que podría tener la capacidad de poder contrarrestar un poco a Israel es Irán. Uh-huh. No lo fue Irak, es Irán probablemente, porque Irán ya entró a este grupo de los llamados malos, la liga de los malos de los Estados Unidos con Rusia, China, Venezuela, Cuba, ¿no? etcétera. Ya estoy viendo los videojuegos. Así pareciera, ¿no? Entonces Estados Unidos va a terminar haciendo el mismo juego con Israel. Lo va a armar y va a armar un país, y la misma OTAN van a armar un país que tenga la capacidad de resistir militarmente a Rusia. Pero en este juego de dimes y diretes, pues Rusia y China están, pues de seguro, lo que estamos viendo es el inicio de una nueva Guerra Fría. Es muy cierta, las relaciones muy íntimas que tienen Rusia y China con Venezuela y Cuba son muy ciertas, que será cierto que cuando menos nos demos cuenta ya haya nuevas bases militares o apoyos militares de Rusia y China hacia Venezuela y Cuba, y entonces estaremos viendo una nueva Guerra Fría. Oye, para terminar, ¿estás de acuerdo que Ucrania es soberano? Así es. Bueno, en el papel. En el papel. Vladimir Putin no le dio chance a Ucrania de aliarse a la OTAN, ¿eh? Cuando ya estaba todo listo para aliarse a la OTAN. Así es. Lo paró. Lo bloqueó. Es que Rusia está jugando sus cartas. Y sus cartas es en la presión a Europa. Y entre esa presión a Europa, Alemania es el que desiste. Recordemos que Alemania es el país que prácticamente lidera la Unión Europea junto con Francia, y dentro de la OTAN, pues Alemania tiene derecho de vetos, puede tener una voz importante, pero lo importante es que la Unión Europea es el segundo mercado del mundo. Uh-huh. Es el segundo mercado del mundo, y entonces pues el juego está ahí, político, militar y económico. Y lo peor de todo, y ya para concluir, es que este conflicto está retrasando más, lo malo de todo esto está retrasando más las acciones inmediatas para no detener el calentamiento global, sino para tratar de hacer políticas que contrarresten un poco el ya iniciado calentamiento global. Vale. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, Paco. Perdón, como siempre, como siempre, muchas gracias. Tenemos que hacer un corte breve, regresamos con más aquí en Contrarreloj, no nos tardamos. En este 2022 busca renovarte con elegancia, decoración de interiores. Contamos con una gran variedad de elementos que transformarán el espacio en donde vives o trabajas. Ha llegado el tiempo de cambiar esa cortina o persiana por algo más atractivo y moderno. En elegancia, decoración de interiores, contamos también con alfombras, piso laminado, tapices o pasto sintético para áreas comunes. Crea un ambiente formidable, tú tomas la decisión. Te esperamos el 21 de marzo 1403 entre Chihuahua y San Luis. Búscanos en redes sociales. Eleganza, decora tu vida. Primos Boutique. El estilo también es cosa de hombres. Ropa de caballero, camisas, pantalones, chamarras de marcas originales. Tommy, Michael Kors, Lacoste, Nautica, Calvin Klein, Polo y Levi's. Para los más elegantes y distinguidos, vive la moda en Primos Boutique.
Vela Bartok 405, Colonia Jardines del Sur, en Tulancingo, Hidalgo. Ha llegado el momento de consentirte. Puedes tener un cutis envidiable o cubrir zonas de alopecia, pero ponte en manos de los profesionales. Clínica Dermatológica Integral, atendida por la dermatóloga Viridiana Vera Ramírez. Tenemos además para ti desde Hollywood Peak, que unifica el tono de tu piel y disminuye poros. Mesoskin, electroporación. Facial SkinCeuticals, depilación láser. Clínica Dermatológica Integral. Estamos a sus órdenes en calle Juárez Norte, 203, tercer piso. Síguenos en Instagram como Dermaviri. Clínica Dermatológica Integral. Bueno, usted tiene 40 años, le toca el refuerzo ya en la región Tulancingo. Pues a partir del día de mañana, los puestos de vacunación acostumbrados, los que usted conoce, se van a echar a andar. No sé si es posible ampliar un poquito más el... Ah, correcto, está un poco pequeña la gráfica. Las sedes son el ISSSTE, Presidencia Municipal, Santa Ana Huetlalpan, el Instituto Mexicano de Seguro Social. Para personas que tengan 40 a 49 años, ahí tiene usted la presidencia municipal también está lista. Y el biológico es AstraZeneca para que pues vaya considerando el biológico, porque a algunas personas les hace un efecto un poquito más duro, más difícil de salir adelante, pero no hay nada que el paracetamol, insistimos, pueda superar. Tiene que llevar su documentación comprobando que ya tiene las dos vacunas anteriores y bueno, usted ya sabe el procedimiento. Así que a partir del día de mañana inicia la vacunación en la región Tulancingo para las personas que tengan entre 40 y 49 años de edad. Oiga, otra información que me está llegando esta mañana es en relación a que a 2 meses de que inicien ya las campañas electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó remover a la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, Guillermina Vázquez Benítez, y al consejero Francisco Benítez, Guillermina Vázquez Benítez y al consejero Francisco Martínez Ballesteros, por negligencia, ineptitud y descuido, dice este boletín. En los resultados preliminares de la elección de 2020, negligencia, ineptitud y descuido. Sin riesgo al proceso electoral, el consejero electoral del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, comentó que no existe un riesgo en el adecuado desarrollo de la elección para renovar la gubernatura de Hidalgo, debido a que inició el proceso electoral 2020-2021, pues estamos en una situación en la cual es posible y jurídicamente viable. Hay cobertura de consejeros y consejeras que atenderían las funciones de este órgano electoral local y recordar que tienen áreas administrativas, es decir, que no dependen exclusivamente de las o los consejeros electorales. Vienen trabajando con dinámicas propias estos órganos electorales. Así que a 2 meses de que inicien pues las campañas electorales, ha sido removido del cargo Guillermina Vázquez Benítez, la presidenta, y un consejero, Francisco Martínez Ballesteros, y dice aquí cuáles son las causales: negligencia, ineptitud y descuido. Bueno, pues estaremos dándole seguimiento a este asunto. Nosotros pues vamos a proporcionarle a usted la imagen de Guillermina, aquí la tiene, quien ha sido removida del cargo en esta información que hemos compartido con usted la mañana del día de hoy. Bueno, pues vamos ahora con otras noticias, lo que ocurre en esta región de Hidalgo. Y mi compañero Benja pues se dio la tarea de hacer un reportaje de un torneo de pesca. Vamos con él. Este es el Bosque de las Truchas en San Miguel Regla, Hidalgo, y el día de hoy es la segunda fecha del serial para el selectivo de los seleccionados estatales que irán
a Chiapas al siguiente concurso. Bien, pues me encuentro con mi buen amigo Chavo. ¿Qué tal te va? ¿Cómo pinta el torneo este día? Fíjate que muy bien, afortunadamente hay gran aceptación, vinieron muchísimos pescadores. ¿Qué más? Alfonso Vargas. ¿De dónde vienes, Alfonso? De Pachuca. ¿Y cómo te ha ido? Bien, llevo dos. Entonces hay un ranqueo en el cual los muchachos están pescando y todas las capturas que llevan van sumando puntos durante los diferentes selectivos que vamos haciendo, y los mejores posicionados son los que se van a representar al estado a otros campeonatos nacionales. Pues aquí muy, muy activa, terminando de preparar su carnada, una de las reconocidas campeonas que ya tiene historial. ¿Cómo está? Muy bien aquí, tratando de sacar una muy buena. ¿Cuál es su nombre? Mayra García Merino, de Tulancingo, Hidalgo. Qué curioso, yo siempre veo a mi buen amigo Tagle en todos lados pescando, nunca lo había visto con usted. ¿No? Y resulta que ahora la campeona es usted. Sí. Esto porque verdaderamente el que lo acompañen a uno, compañera, pues es algo pues maravilloso. Mujeres calificamos igual. ¿Sí te da la vuelta pescando? Pues yo creo que sí, ya me está dando la vuelta. Si pues ella gana el torneo, por ejemplo, y tiene derecho a ir a Chiapas, ¿qué dices? ¿Se va sola o te pagas tu boleto? No, pues yo creo que me pago mi boleto, pues también. Vamos juntos ahí. Ah, sí, sí. No, si no le cuesta castigo. La forma, la técnica de meter la red para que la captura no se vaya. Seguimos viendo las capturas de los competidores. Hay esperanza. ¿Cómo de cuánto ya está? Como de 400 gramos. Bueno, pues hay que seguirle. Bueno, pues este amigo que ve usted aquí es nada más y nada menos que todo un personaje. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Juan Esteban Alanís. ¿Y cuál es tu lugar en la competencia? Me dicen que eres uno de los campeones, uno de los que van por delante. Sí, creo que soy el tercer lugar, si no me equivoco. Nuestro calendario de pesca empieza en febrero. El primer nacional es justamente febrero, que es con Chiapas. Este nos va a dar lugar para que se vayan a Chiapas con todos los gastos pagados. Fíjate que he visto muchos pescadores el día de hoy, pero ninguno con la mirada tan puesta en la caña y en el horizonte ahí esperando el piquete. Estoy esperando la trucha con ansias y pues también me quiero ir a Chiapas a competir. Es realmente bonito verte con esa concentración y con esa pasión. Yo creo que vas a conseguir. Gracias. Éxito, Juanito. Gracias. Oye, con el placer de saludar también a su buen amigo Raúl de Tulancingo Hidalgo, que está emocionado porque ya lleva una buena captura. De un kilo... De 1,100 y tantos gramos, o sea que ahí vamos en la pelea. Preguntaba yo si habías usado hueva de salmón para la pesca y me dices que no, pero la trucha traía. La trucha traía, sí, ver, sí, sí, traía. Ahí podemos observar, esto venía dentro de la trucha, es una carnada de lo más efectiva porque es lo natural, es lo con lo que comen los animales. Don Arturo Soto, hace 5 minutos tuvo la suerte de pescar este precioso ejemplar. 3 kilos 60 gramos, ¿verdad? Llevo con esta la cuarta captura, me falta un tiro. Adelante. Otro ejemplar realmente de competencia. Pescador número 29. 29, ¿es qué número de captura? 4. 800. Casi 2 kilos. Excelente. Roberto Bernal, José Roberto Bernal. Pescador número 83. Con un muy buen ejemplar. Aquí está el trabajo. Acercándola, peleando, muy sabroso. Precioso ejemplar. Adentro de la red, lograda la captura. Así son las emociones este día en el torneo. Lo habíamos entrevistado hace rato. Al parecer, con esta segunda captura, no habrá quien le quite el primer lugar. Felicidades, don Arturo. Sí, muchas gracias. Pues con el placer de estar con nuestro buen amigo Paco Mayoral, presidente municipal del municipio de Huasca de Ocampo. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Sean bienvenidos a todos los pescadores que hoy se acercan a este torneo en un gran lugar como es el Bosque de las Truchas de San Miguel Regla. Sean todos bienvenidos. Huasca, el pueblo mágico de los más bellos del país. El más bello y además el número uno. Ya somos los hermanos mayores de este programa que inició en el año 2001. Hoy estamos cumpliendo ya 20 añotes de ser el primer pueblo mágico de México y del mundo, porque es un programa que se inició en México y después pues, se fue a otros países.
y hoy ya somos reconocidos de manera nacional e internacional gracias a los medios como ustedes y este tipo de eventos que nos acerca a las bellezas naturales que tiene Huasca, el primer pueblo mágico de México. Gracias, gracias aquí también al Ejido de San Miguel Regla y este gran centro turístico por siempre estar dispuesto a este tipo de eventos y que sigamos siendo sede de los mejores torneos a nivel nacional de pesca deportiva, específicamente en la trucha, aquí en este hermoso lugar. Sean bienvenidos, felicidades a todos los participantes, a los ganadores y a ustedes medios de comunicación, muchísimas gracias por su labor. Gracias, a usted. Para ese momento especial, Moncho Restaurante, con una gran variedad de menús para todos los gustos. Ven y disfruta el delicioso sabor de nuestros platillos tradicionales. Desayunos, omelette, chilaquiles, guajolotes, antojitos, tacos y alambres. Conócenos y comparte con amigos y familia grandes momentos. Con nuestras hamburguesas, alitas, costillas, burritos, quesos fundidos, malteadas y postres. Y para los más fits, un delicioso sándwich y los mejores jugos y ensaladas. No lo pienses más. En Moncho Restaurante te estamos esperando. Avenida Juárez Norte, número 600, esquina Rayón, Colonia Centro, en Tulancingo, Hidalgo. Teléfono 775-112-0612. Moncho Restaurante. La Cava del Sur. Venta de vinos y licores, gran variedad de marcas al mejor precio. Servicio a domicilio a los teléfonos 775-108-4379 y 775-75-726-99. Buena bebida para buenos momentos. La Cava del Sur, vinos y licores, calle Anton Dvorak 222, Colonia Jardines del Sur, Tulancingo, Hidalgo. Farmacias del Ahorro, te queremos bien. En Farmacias del Ahorro tiene también salud a domicilio. Te llevamos tu medicamento sin costo extra, sin compra mínima y también te surtimos medicamento con receta. Solo llámanos a Farmacias del Ahorro al teléfono 771-719-0300 o visita nuestra sucursal en Avenida Emiliano Zapata, esquina carretera Tulancingo, Santiago, Colonia Plan de Ayala, aquí en Tulancingo. Puedes comprar también en www.fahorro.com. Y recuerda, Farmacias del Ahorro, te queremos bien. Bueno, pues regresamos con más información esta mañana. Ya están en Estados Unidos diciéndole a sus habitantes que no vengan a México por el alto contagio de COVID que tenemos. En diciembre pues habían puesto a México en el nivel 3, ahora estamos en nivel 4, que es alerta de viaje máximo. Así están las cosas. Esta mañana queremos comentarle que, bueno, pues a pesar de que ayer o el fin de semana se reportó una baja importante en contagios, parece ser que otra vez está al alza. Bueno, vamos con esto que pues significa el inicio de un nuevo año en China. Es justamente el día de hoy. Vamos con el reporte o reportaje de Benjamín. Hoy, primero de febrero de 2022, está marcado por el calendario lunar chino y dará la bienvenida al año 4720, año del tigre de agua, tercer signo del horóscopo chino, y dejará atrás el ciclo del búfalo de metal. El año del tigre de agua 2022 se extenderá hasta el 23 de enero de 2023. El año del tigre de agua, un signo que según el horóscopo chino representa la fuerza, la valentía y el fin de los males. Este nuevo año, según los astrólogos, representa una etapa en la cual las personas deberán permanecer alineadas con sus valores e intereses para que la racionalidad resulte triunfadora ante los obstáculos que se presenten. La llegada del Año Nuevo Chino, que se conoce también como la fiesta de la primavera, tiene una historia de más de 4.000 años. Con el paso del tiempo se ha transformado también en una festividad que se celebra en ciudades de Europa y América. En China, las celebraciones duran 2 semanas, por lo que este año finalizarán el 15 de febrero con el Festival de los Faroles que marca la luna llena. Otra costumbre es lanzar fuegos artificiales y petardos para ahuyentar a los malos espíritus y señalar el comienzo de un año nuevo, seguro y próspero. No solo es un momento para celebrar el comienzo de la primavera, también es una ocasión para la reunión familiar. El Año Nuevo Chino. Bien. Bueno, así como hace un momento platicaba con Paco en relación a cómo los rusos estaban armando a los
que vivían en Crimea y que simpatizaban con Rusia y sin disparar una bala tomó Rusia a Crimea, que pertenecía a Ucrania. Bueno, en otra dimensión, pero está ocurriendo lo mismo con los pobladores, por ejemplo, en Michoacán y en Guerrero. El narcotráfico les pasa dinero, les da armas y llega el momento en el que se le voltean al gobierno mexicano y se enfrentan a los soldados de la Defensa Nacional. Un camión blindado, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue blanco de una mina explosiva cuando un convoy militar patrullaba en brechas que comunican a Tepaltepec con Aguililla, Michoacán. Según fuentes oficiales, el conductor del vehículo militar está muy grave a consecuencia del estallido. De acuerdo con información generada por la zona militar número 43 con sede en Apatzingán, a la cual el grupo Imagen tuvo acceso, la explosión ocurrió cerca de las 10:30 en un camino cercano a Loma Blanca, una comunidad ubicada muy cerca de los límites entre Tepaltepec y Aguililla. Bueno, vamos ahora a dar una revisada de lo que ocurre en otras partes del mundo para entender lo que pudiera ocurrir, desde luego, también en este país. Hacemos contacto ahora a California, al estado de California, San Diego, para ser específicos, con nuestra compañera y amiga Alicia Peterson. Adelante. Mi querido Fer y amigos de Contrarreloj, les saludo con mucho cariño y les cuento de los aconteceres de San Diego. Quiero comenzar con una buena noticia y es que fíjense que ya aquí en San Diego los casos de COVID ya están bajando. Fíjense que a comparación de la semana pasada tuvimos un total de 1,210 hospitalizados, pero fueron 17 personas menos que la semana anterior. Y eso, pues, como quiera que sea, es una muy buena noticia. También el día de hoy los estudiantes regresaron a la Universidad de San Diego. Esa también es una muy buena noticia. Y hablando de buenas noticias, fíjense que este fin de semana tuvimos en la ciudad de San Diego un evento a nivel internacional, que fue el torneo de golf de Farmers Insurance, en donde hubo una gran concurrencia y tuvieron muchísimas precauciones y al parecer fue todo un éxito. Eso nos da mucho gusto porque no sé si les comenté que en diciembre habían programado un juego de fútbol americano, me parece ser que el de la Universidad del Norte de Carolina contra la Universidad de Los Ángeles. Iban a jugar aquí en San Diego un juego de Holiday, me parece que se llama. Y pues lo tuvieron que posponer 5 horas de que empezara el partido. Y pues imagínense todas aquellas personas que volaron desde el norte de Carolina, que pagaron hospedaje y que ya estaban listos para empezar la celebración y que de plano se enojaron mucho porque pues 5 horas antes de que empezara el partido lo suspendieron debido a que uno de los jugadores había resultado positivo. Y pues bueno, afortunadamente esta vez en el caso del torneo de golf pues no fue así y no hubo necesidad de cancelarlo. También pues hubo muchísimas precauciones que se tomaron al respecto. Por otro lado, les quiero comentar de algo que sucedió aquí en el condado de San Diego y es que se les pidió a todos los trabajadores de la ciudad que estuvieran completamente vacunados para seguir trabajando para la ciudad. De no ser así, los iban a despedir. Y bueno, pues esta semana ya empezaron a recibir sus cartas de separación de empleo aquellos empleados que no quisieron alinearse y cumplir con este mandato. Y bueno, pues las quejas y las demandas no se han hecho esperar, como es de esperarse,
pero el grupo que sí me da un poco de tristeza que sea parte de esta protesta es un grupo de bomberos que no se quiere vacunar. Los bomberos son nuestros héroes, los que siempre están ahí por nosotros. Y yo pienso, en mi muy humilde opinión, que son quienes nos deberían de poner el ejemplo para que no pierdan su estatus de héroes, que es en el estatus en el que los tenemos, ¿verdad? Pero bueno, debe haber unas razones muy importantes por las cuales no lo quieren hacer. Por el momento, yo me despido y prometo regresar y contarles más de los aconteceres de San Diego. Les mando un saludo. Completamente de acuerdo contigo, Alice. Son personas que tienen que poner el ejemplo, por supuesto, y los tenemos en una alta estima, pues no solamente los mexicanos, en el mundo, si alguien tiene un buen prestigio, es son los bomberos. Y bueno, pues ¿cuál puede ser la razón de peso por la que este grupo, específicamente este grupo de bomberos, no se quieren vacunar? Vaya usted a saber. Finalmente, llegamos al término del programa. Le informo que, luego de que se informara el asesinato de Roberto Toledo en Michoacán, que primero el vocero de la presidencia dijo que era un periodista y luego dijo que no era periodista, que era solamente un colaborador del Monitor de Michoacán y que trabajaba en un despacho de abogados. Bueno, pues de acuerdo con investigaciones judiciales, Roberto Toledo, asesinado ayer, sería el cuarto periodista asesinado. Se desempeñaba como auxiliar de un despacho de abogados, no como periodista, dijo el funcionario federal, pero sí colaboraba para este medio de comunicación y había sacado por lo menos un par de notas, una en contra del presidente municipal de Zitácuaro. El coordinador de comunicación social de la presidencia informó en redes sociales que el gobierno condenaba el asesinato de Roberto Toledo, del portal Monitor Michoacán. Me acaban de enviar un video, ya lo tenemos por aquí en el área de producción, lo vamos a transmitir tal cual. Me lo hicieron el favor de enviar esta mañana, entiendo que ocurrió apenas hace algunos minutos, y parece ser que están una vez más quemando llantas allá por la colonia La Cañada, y no son pocas. Esa es una densa nube de humo negro que, como usted se da cuenta, por el frío, por las condiciones atmosféricas, esa se queda mucho tiempo en el aire contaminándolo y contaminando a quien se encuentre por el lugar. El que respire eso tendrá problemas posteriormente con sus pulmones, porque de las cosas que más pueden contaminar el medio ambiente es que quemen llantas, y sigue siendo una práctica muy recurrente en esta parte de la ciudad. Ojalá la Dirección de Medio Ambiente y las autoridades respectivas tomen cartas en el asunto. Bueno, qué lamentable que haya ocurrido esto. Finalmente, tenemos saludos. Gracias, muchas gracias, Carlos de León, allá en la Otomite Pegua. Gracias, Leti. Muchas gracias. Bonito cubrebocas. Salomón, el maestro de la cámara. Rocío, muchas gracias. Saludos también para ti, para tu familia. Lorena, muchas gracias, allá en la ciudad de Pachuca. Gracias por tus mensajes, por tus saludos. A usted, gracias por habernos acompañado. Que tenga un muy buen día. Llegamos al final del programa. Está Dulce Galloso, Araceli, Benjamín, Miguel, todos los que hacen posible este programa. Itzel, gracias. A nombre de todos ellos, se despide usted, Fernando Pérez Rodríguez. Buen día. ¿Te gustaría tener un recuerdo de por vida de tu peludito? Daniel Pasarán Fotografía, el mejor estudio fotográfico de Hidalgo.
te ofrecemos sesión en estudio, fotopaseos, en bosque, en ciudad o en el lugar de tu elección. Más de 200 huellitas nos respaldan. Somos profesionales y sabemos tratar a tu mascota. Llámanos al 77 14 22 13 86 o encuéntranos en Instagram o Facebook como Daniel Pasarán Foto. Los mejores instantes captados son parte de nuestra historia. Todo es mejor con ellos. Belleza. Salud. Psicología. Espectáculos. Un programa de entretenimiento donde juntas pasaremos momentos inolvidables. Ellas, mujeres de valor. Síguenos todos los jueves a partir de la 1 de la tarde por Global Comunicación Agencia. Que tu negocio, producto o servicio se vea espectacular. Oxford Publicidad tiene para ti los mejores espacios, lonas y espectaculares en distintos puntos de la ciudad. La publicidad a tu alcance. Oxford Publicidad, contáctanos al 775-75-528-88.